bienvenidos un vídeo más a mi canal. En este caso veis que el encuadre es un poco diferente y es porque estoy grabando a través del espejo. Este espejo es el espejo de mi tocador. Así que hoy quiero enseñaros mi tocador, mi rinconcito donde tengo mi maquillaje, donde me gusta sentarme y verlo y swatchear y arreglarme tranquilamente y disfrutar de este hobby que tengo, que es el maquillaje. Así que si os interesa, pues quedaros. Bueno, como estáis viendo, este es el rinconcito donde tengo el tocador y una cómoda justo al lado para guardar más cositas. Antes de seguir, quiero que veáis que no vamos a hablar muy alto porque tengo a Joker dormidito y pues no queremos despertarlo. Así que Joker, pues esperamos no molestarte demasiado. Tú sigue con tu plácido sueño. Bueno, como veis, este es mi tocador, ya veis que tengo ahí el taburete y bueno, ahora vamos a acercarnos un poquito más y vamos a ver en detalle. En la pared tengo estos vinilos que compré en IKEA, que me encantaron para, pues bueno, para dar ese toque un poco así femenino, delicado a este rinconcito. Y creo que ha quedado muy bonito, a mí por lo menos me gusta mucho. Bueno, y en detalle, grosso modo, como veis, pues aquí tengo un cajoncito. Bueno, esta es la cajita de donde tengo el sacapunta de los lápices. Esto es una colonia que estoy utilizando. Y en este cajoncito, pues bueno, tengo cositas del pelo, felpas, pinzas y demás. Y así siempre lo tengo cerca y lo tengo recogido. Y aquí al ladito pues tengo una cajita de IKEA donde tengo pues bueno los desodorantes, mis cremitas y mis cosas. Como veis aquí arriba tengo alguna velita de primer, mi espejo de depilar, las cremitas faciales que uso por la noche. Y aquí tengo un cajón, que este cajón es de IKEA. Y en él pues guardo lo que más suelo usar o lo que necesito tener siempre más a mano. Como por ejemplo en esta parte de aquí tengo los coloretes o la sombra ahora que tengo de Kiko. Esto que son labiales, las paletitas que más utilizo. Tengo por aquí, como veis. ¿Veis? Ahí tengo las paletas que más trote le doy. Y bueno, aquí tengo labiales, tengo aquí sombritas sueltas. Y aquí, en esta parte de aquí, pues bueno, venían los huecos para meter pues barras de labio, pero se me quedaba pequeño y he decidido meter ahí los lápices y demás y me va genial. En el huequito ahí que me queda, pues bueno, tengo el agua de avena y el champú en seco. En esta parte de aquí tengo una cajonerita que me regaló mi suegra, donde tengo cositas pequeñitas como pendientes y cosas de esas que me gusta tener cerca, ¿no? Aquí tengo también unos botecitos de IKEA que me encantan para decorar, son preciosos, una notita. Bueno, y aquí lo que tengo pues es otro cajoncito con paletitas, ya estas algunas las uso menos y algunas muestrecitas. Y delante pues tengo la brocha que bueno he ido acumulando con este tiempo. La tengo una en un macetero de IKEA que me gustaría tener algún que otro más y quitar este azul. Y este bueno pues me lo compré en la tienda de los chinos y son dos macetitas pequeñas que van unidas pues como por un tiradorcito. Y la verdad que está bastante bien. Y justo por aquí detrás, como veis ahí, pues tengo pues la laca, el limpiador de brochas de Zoeva y el agua micelar de Mercadona. Este cajón, como estáis viendo, bueno, tiene tres compartimentos, ahí lo veis bien. Y bueno, pues en este compartimento tengo aquí, tengo pues las BB Cream y las bases de maquillaje, como estáis viendo. Ahí las tengo. Este polvo aquí. Y aquí, bueno, tengo algunos polvos, iluminadores y demás. Algún que otro colorete.
Ahí lo tengo todo. Y en esta, bueno, pues tengo unas lentillas, un de estos de polvo de ese matificante que ya lo tengo gastado y quiero guardar el botecito para algo que me pueda servir, un cacao y la brochita de Mercadona la tengo aquí. Aquí tengo eso. Y luego justo aquí, como veis, donde tenemos la tele, porque yo el rinconcito este lo tengo en mi habitación, pues tengo aquí básicamente más detallitos de estos de Ikea y aquí otra velita de Primark. Y aquí, bueno, pues tengo las paletas que son más grandes y que, bueno, utilizo un poquito menos, pero me gusta tenerlas cerca porque si no, no las utilizaría. Y aquí pues tengo otra. A ver, aquí. Ahí veis. Ya veis. Bueno, pues ahí las tengo. Y bueno, tengo aquí mi aporte de luz extra por si me pongo a grabar y me da alguna sombra, pues me lo pongo, que da bastante luz. Bueno, en esta cajonera aquí tengo, pues bueno, este organizador lo tengo de Ikea también. Aquí tengo los cepillos, tengo un de estos de vaselina, algunas pestañas postizas, este cepillito, bueno, cositas de estas, ya veis. Para el pelo y cositas así. Aquí debajo tengo lo que viene siendo la parte de la sección de uñas y cuidado de manos. Esta cajita también es de Ikea. Y bueno, ahí ya veis que tengo todas las pinta uñas. Aquí tengo más pinta uñas. Estos organizadores son de Ikea. Yo soy, ya veis que soy muy de Ikea. Aquí tengo, bueno, algunas cremitas que uso un poquito menos ahora. Y pues ya veis los algodoncitos, algunas cremitas, quita esmalte, mis plaquitas de cona. Y bueno, aquí son todo, pues, accesorios para las uñas y demás. Y bueno, aquí abajo pues tengo un poco ahí de follón porque ya es lo que no sabía que guardar ahí, un poco la... Tengo las tenacillas, tengo las planchas de GHD, que nunca os he hablado de ella, pero bueno, ya sabéis, creo que la conocéis suficientemente como para que yo os hable de ella. Y bueno, algunos neceseres y unas cositas así que tengo por ahí. Y bueno, chicas, este ha sido mi rinconcito de belleza, donde yo me suelo sentar y me suelo relajar arreglándome, maquillándome, pintándome las uñas y demás. Y espero que os haya gustado y os recuerdo que abajo en la cajita de información me podéis encontrar todos los enlaces a las redes sociales en las que podéis encontrarme, tanto Facebook como mi página web o mi dirección de correo electrónico, por si queréis poneros en contacto conmigo por ahí para cualquier duda o cualquier cosa que no queréis hacer público. Y también pues estoy por Instagram, donde actualizo constantemente y podéis cotillar un poquito cosas sobre mi día a día y ahí podemos conocernos también un poquito más. Espero que nos veamos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!